Thank you.
gracias. Thank you.
Bueno, quiero decir que para mí es un placer siempre volver aquí a Santa Rosa, volver a La Pampa. Y lo digo porque allá por el 2002, creo que 2003, seguramente no más, cuando recién daba estos primeros pasos con la armónica, tal vez fue uno de los primeros, de las primeras visitas que iniciaron un largo camino, que sigue siendo muy largo y de muchos lugares. Y siempre acá unos años, por ahí un poquito más regular, un poco menos, pero siempre, siempre aquí de nuevo, siempre es un placer venir por aquí y lamentando, como tantas otras veces también, que uno anda a las corridas. Pero bueno, son gajes del oficio. Así que bueno, acá estamos. Aparte muy felices porque esto que están escuchando es un poquito el repertorio que venimos haciendo comúnmente, que es un viaje generalmente para la música argentina, pero tomando nota tal vez algunas licencias. Sumando algunos temas. Por ejemplo, con lo que empezamos fue con Footprints, que es realmente un estándar de jazz, de Wayne Shorter. Lo que siguió fue otro estándar, no sé si de jazz, pero otro estándar de la música del mundo, que fue El día que me quieras y Por una cabeza, de Carlos Gardel. Y recién, lo que hicimos recién es una composición mía que se titula Oro Americano. Y la idea es un poco un viaje, ¿no? Por el altiplano y por los distintos colores del altiplano. Se juntaron dos composiciones mías, porque ahora vamos a hacer una chacarera que me pertenece. Tiene letra, esta vez la vamos a hacer instrumental, tiene una letra hermosísima de un colega que es Alejandro Schwarman, y se llama La Sensiblera. Thank you.
Thank you.
Thank you.
mirarse en sus ojitos todas las horas, mirarse en sus ojitos, ay, todas las horas. Señor Aguirre. Bueno, vamos llegando de a poquito al final, antes de hacer la última, vamos a hacer la penúltima, fíjense ustedes, qué casualidad, ¿no? Y es el homenaje, es un doble homenaje a un increíble músico de jazz que murió hace poco y una leyenda no solo de jazz, sino de la armónica cromática, una persona a la cual tuve el enorme placer de conocer hace muy poquito en Bélgica, un par de meses antes de que se vaya para el cielo. Estoy hablando del gran Toots Tielemans. Y vamos a hacer primero una pequeña melodía que yo le compuse y la titulé Barón Toots. Barón porque es un título como de nobleza que le dan a las personalidades destacadas, en este caso en Bélgica, ¿no? Así le pusieron a Toots Tielemans. Es y será, ¿no? Más allá de que no esté Barón en Bélgica. Y después vamos a hacer un tema que se llama Tributes of a Secret, que significa, acá tengo otro botón, tres miradas de un secreto. ¿Qué es? A ver cómo puedo decir. Es un estándar de jazz también, tal vez de un jazz un poco más moderno. Y es una composición del tremendo, increíble bajista, que fue Jaco Pastorius, pero está muy ligada a Toots Tielemans, porque la grabó junto con Toots, hay un montón de versiones, y es casi un tema del repertorio de Toots. Les quiero contar que, y aprovecho esto, que hace poquito salió, lamento que no esté listo ahora, porque va a estar en tres semanas, un mes, no más, un disco que hicimos homenaje a Toots Tielemans, seis armoniquistas de distintos lugares del mundo, Grégoire Maret de Suizo, radicado en Estados Unidos hace mucho tiempo, Antonio Serrano de España, Olivier de Francia, Alex Rossi, Gabriel Grossi de Brasil y yo hicimos un par de temas cada uno homenajeando a esta obra de Toots, que es lo que vamos a tocar ahora. Hay una edición europea y va a haber pronto, por lo menos se van a enterar pronto de la edición argentina de este homenaje a este gran músico. Así que bueno, vamos a hacer eso entonces. Este homenaje al gran
Gin Toots Tielemans. Thank you.
Sirius, Papasica, Jaco Pastorius, Leonard Tuts, Victoria, muchas gracias. Bueno, quiero pasar, antes de hacer el último tema, a presentar a estos tremendísimos músicos con los que jugamos, con los que hacemos de la... Bueno, en realidad la delantera y un poquito cada uno ocupa distintos puestos en la cancha. Para mí un placer. Esto es una formación nueva, relativamente nueva. Todavía no tenemos incluso nada grabado, pero lo vamos a tener el año que viene. De todos modos pueden encontrar, ustedes saben, todos los músicos. Llevamos con nosotros nuestros discos. En este caso van a encontrar un disco que grabamos con Pablo también, pero con otra formación. Con Andrés Lidman en batería y Federico Lechner, pianista argentino radicado hace muchos años en España, con quien grabamos estos dos discos, Falsos Límites y Gardelería, que ganó un Gardel y todo. Así que lo van a poder encontrar ahí. Pero bueno, prontito vamos a hacer el disco con este trío. Mucho tiempo fui el más joven de todos los grupos donde tocaba, pero eso se termina algún día. Y de un momento al otro apareció así como 10 años menos, así. Sin anestesia, en la guitarra de Tandil, Leo Andersen. Y en el contrabajo, el más grande, pero puede ser también el más sabio, no tomemos a mal. El hombre de los mil sonidos en el contrabajo. El sensei, Pablo Mota. Agradecer a quien hace esto, ¿no? Este es el número 11, ¿no? De este Magna Jazz. Así que sé todos los colegas que han pasado por aquí. Así que quiero pedir un fuerte aplauso para el mentor, para Juan Manuel. Juan Manuel Schul y María Eugenia también a su lado. Laburando para hacer esto que está, la verdad que está buenísimo. Bueno, obviamente. La Universidad de La Pampa y este auditorio tan, tan bonito. Desde que llegamos nos sentimos muy cómodos para la prueba hoy temprano por la tarde. Quiero agradecer a dos personas, a dos familias de queridos amigos, principalmente de la música folclórica, pero podría decir de la música toda. Al querido, y aparte nos trajeron y nos prestaron el bombo. De poquito vuelvo a mis pasados percusionistas, por lo menos un touch. A Ariel Ponce y a Ana, muchas gracias. Son unos amigazos. Ahí pasó el agradecimiento al Bostero y a la Vida de Gallina. A Rubén Monterrubio también, gracias, compa. No sé dónde estará. Bueno, y queremos realmente destacar que tuvimos el placer de compartir con Art Saldívar, las muchachas de verdad que la rompieron, están por ahí. Vamos a preparar algo con tiempo. Un placer. Porque Sergio nos prestó, Sergio Suárez nos prestó el contrabajo. Así que no, no. Al final, al fin y al cabo, yo tengo que cargar las armónicas, así sean dos o tres. El muchacho me dice, es como los pianistas, ¿viste? Che, qué fácil los armoniquistas. Y los pianistas clásicos de jazz no llevan nada, llevan solo sus partituras. Bueno. Bueno, sé que nos vamos a volver a ver, sea el año que viene, dentro de un par de años, pero siempre volviendo aquí a Santa Rosa, así que un placer haber estado. Y siempre lo lindo de saber que uno vuelve. Gracias a ustedes por estar aquí, por hacer posible, por apoyar el Magna Jazz. Nos despedimos con un músico que te transciende definitivamente los géneros, más allá de poder
encontrarlo uno en una batea de una disquería con una etiqueta, pero es la música universal de Astor Piazzolla. Thank you.
Bueno, muchas gracias. Ha sido un placer enorme siempre volver aquí a Santa Rosa. Pablo Mota en el contrabajo. Leonardo Andersen en la guitarra. Franco Luciani. Y les habla. Muchas gracias. Y que sea hasta pronto realmente. Muchas gracias. Gracias a la gente del sonido, de las luces. Gracias a Daniela también por la producción. Muchas gracias.